Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con las primeras presentaciones. Nos vamos a ir aquí cerquita, porque de allí, de aquí, de Cizur, nos llega Itziar, quien a continuación con una servidora, yo soy Ana de Lodosa, vamos, y por ahí veo también a gente de mi pueblo. Bueno, pues esta foto os la vamos a dedicar, ya que estáis aquí, de mi pueblo hay que dedicar, cuando viene hay que dedicar. Además es una jota muy labradora, una jota que vamos a, aparte de vosotros, dedicar a todos los labradores que hay, que me imagino que habrá aquí bastantes. Labrador, pues mi abuelo. La mires de donde la mires, pues mira qué bien, nos viene además una jotera para ponerse en el micrófono si le apetece. Bueno, nos vamos a ir hasta un valle en concreto, el Valle de la Berrueza, a un pueblecito chiquitito llamado Najar. Es más chiquitito que Tudela, donde es la reportera, jotera de toda la vida que la conocemos. Pero poco más. Yo, poco cuando, más. Yo cuando la vi, digo, esta chica me suena, claro, me suena jotera. Ahí está, eso.
Y bueno, de allí nos llega Pedro, quien a continuación les va a cantar a todos ustedes, no me equivoco, ¿no? La jota solista. Así que vamos con Pedro. Bueno, por esta jota se la quiero dedicar a Íñigo, que es uno de nuestros mayores fans. Así que... ¿Dónde está Íñigo? Íñigo, salúdanos, Íñigo. ¿Dónde está? Ay, acá estaba para ti, ¿vale? Estuvisteis vosotros en la Plaza del Consejo, en la Plaza del Consejo, ¿verdad? Sí, el día 7 de julio, antes de pasar por la Plaza del Consejo, lo que es la procesión, estuvimos en los balcones del Palacio Gendulay y estuvimos pues, amenizando un poco pues, el ratico que pues, te espera, ¿no?, a la procesión. Estas señoras que se han acercado me han dicho, ¿podíais cantar la jota que cantasteis, que cantó toda la plaza? Al principio no caía qué jota era, pero ya hemos caído. Y se referían a la jota de Palomica, Palomica. Bueno, yo les voy a explicar. Ven, por ahí se ve que había mucha gente. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer ahora, pero la tienen que hacer con nosotros. Porque si no, no va a ser lo mismo. Miren, es muy sencillo lo que vamos a hacer. Nosotros comenzamos a cantar y lo vamos a hacer así. Empezaremos el grupo Voces Navarras y haremos... No levantes tanto el vuelo y ustedes tienen que hacer ¿vale? Haremos palomita, palomita y ustedes eso es. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una prueba porque siempre nos gusta hacer una prueba. Vamos a ver qué tal tiene la garganta. 14 de julio empezaríamos nosotros. Atentos. No levantes tanto el vuelo. Esto lo tenía ensayado ya de antes, me parece. No, lo que pasa es que la mayoría estuvo en la plaza del consejo. Venga, vamos con ella. Empezamos nosotros. ¿Vamos? No levantes tanto el vuelo.
esta hora todavía más fuerte. No podrás. Venga, con fuerza. Palomita, palomita, ah, 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 ah. Muy bien, fenomenal.